días. Ya llegó el verano. Uf. He tenido que madrugar, ¿eh? Hay que madrugar ya. Bueno, hoy he quedado con José María, Aventuras del Capi, en TikTok. Vamos a ver, haremos una excursión. Vamos de excursión hoy. Me ha dicho que me traiga el bañador. A ver, no sé dónde me va a llevar. Bueno, pues nada, voy contando. Hasta ahora. Hola amigos, estamos aquí con José María. Buenos días a todos, aquí estamos con Miquel, con la bicicleta. Seguimos la temporada, llevamos la temporada ya 40 años pedaleando. Bicicleta de origen, 5 años tiene la bicicleta, comprada en Barcelona. Esta bicicleta debe tener casi 30.000 kilómetros y es de origen, aún tiene la cadena de origen. Que dicen que cada 1.500 se cambia la cadena, pero llevamos la bicicleta con la transmisión de origen desde el año 2019, comprada en noviembre, en Medina, Barcelona. Hemos cambiado de neumáticos y pastillas, pero seguimos con la transmisión de origen, es una locura. Cada 2 o 3 salidas se limpia, se engrasa, lubricante de horquillas y nada más, y con el plato de 34 ovalado rotor, y ya está, y la cosa funciona de maravilla. Si una cosa funciona, no hay que tocarla, no la toquéis. Y aquí estamos con Miquel, que vamos al lago Esmeralda. Sí. Hoy hacemos una excursión. Hoy una excursión de y hacer un bañito. Vamos al lago Esmeralda a bañarnos, si fuera fácil. Y ya está. Con el Garmin 540, Garmin 540 Solar, una maravilla. Y estamos tocando un poco el brillo, porque está automático, se ha puesto automático y no nos gusta. Lo pondremos manual y el brillo al 80%. Entonces quitamos, traemos el automático. Ahora la letrita. Y ahora pusiera yo el brillo, mira, aquí está. Azúcar. Pues vamos dirección Gallifa. ¿No? Dirección Gallifa. Aquí hay unas cuadras, por aquí. Unas cuadras. Bueno, mira qué guapo. Una... Mira qué bonito. Una hípica. En un refugio, mirad qué maravilla. Esta mesa es para almorzar. Esto es un refugio por si viene la tormenta. Y aquí mirad la chimenea. Aquí hay una pequeña chimenea aquí para hacer la carne si queréis. Y aquí hay una hoja y la gente apunta cosas. ¿Ves? Aquí estuvo el fulano de tal, ¿no? Por aquí estuvo el Zugasti, me parece. El gallo, ya te digo. Si fuera fácil. Y aquí hay más la mesita, todo un refugio. Más que más un está refugio chulo, para el ciclismo. Aquí vienen muchas tormentas. Carne a la brasa, ¿no? Aquí. Aquí podemos hacer la carne a la brasa. Sí, sí. Esto es lo máximo. La parrilla. Las parrillas, todo, ¿eh? Están aquí las parrillas. Sí, sí. Bueno, pues algún día, mira. Traemos el corderito. Al parany del Boter. Sí. La gente venía aquí a cazar. Sí, pero para hacer un servicio es de demanar permiso, ¿eh? Aquí de demanar permiso. Yo faré algo de que ya en bicicleta. Aquí, Sant Llorenç Savall. I a la dreta, allà, tenim Gallifa. Gallifa, Castillo de Gallifa, i si continuem, Sant Feliu de Codines, i més endavant, Monasterio de Sant Miguel del Fai. Súper recomendable. I aquí està el Castillo de Gallifa, a un quilòmetre. Abierto todos los días, bueno. Menos lunes, martes. I ara continuamos por aquí, para ¿eh? Para arriba, para coger un camino para el Col de Asis, que es una pasada. Castellterçol. Y ahora subimos por Pla de les Forques, Coll de Ases. Y
subidita. ¿Cuánto es? 21%. Este tramo es más del 20%. 21%. Aquí José María con la música máquina. Por aquí. Estamos prohibidos, pero nosotros vamos por aquí y nos colamos. Cuidado, ¿eh? Bueno, estamos llegando a Granera. ¡Ey, maestra! Este ha pasado antes. Oh, este es el cementerio de Granera. Pequeñito. Sí. Y aquí hay una ermita. Hay una ermita. Que debe estar cerrada esta. Entre brasas y arroces. Y arriba, Castillo de Gallifa. Las ruinas, el castillo. Pueblo pintoresco, rústico. María se ha caído. He caído aquí, grabarme. Me he caído aquí. Sí. Me he pegado una hostia hasta abajo del todo, que no sé si. No sé si. Mira. Qué hostia, pero hasta abajo del todo, sí, ¿eh? Sí. Bestial, ha sido bestial. Ha sido bestial. Claro, aquí hay un metro de agujero. Sí. Vale. Vamos a hacer el bautizo. Qué hostia, pero hostia guapa, ¿eh? Te irá bien, el agua fría te irá bien. ¿Ves? Aquí está el agujero de mierda. Fijaos. Sí, aquí sí, está, sí. Mira, aquí. Sí, por aquí sí. Sale la mano. He metido. Esto va hasta abajo. Hasta abajo. Hostia, cómo me escuece, ¿eh? Cómo me escuece la mierda esta. Uf. Esto no es mierda, esto es. Esto es desecho, esto está descompuesto. Está calenta la agua, ¿eh? Me estás cociendo. Pues ahora ya nos vamos, después del bañito aquí en la balsa. José María se ha hecho daño, aquí hay un agujero, y iba explicándome cosas y ha metido el pie aquí, y se ha hecho daño, pero esta es la balsa, está muy tranquilo, chito. El sitio esto es muy tranquilo y está muy guapo, y ahora miraremos de volverlo más rápido porque hay que ir a comer, y como él tiene dolor en la pierna, ¿no? Una miqueta, ha sido una hostia, es un agujero que está escondido, se me ha metido la pierna hasta aquí, sí. Hasta aquí, y el ostión está aquí, aquí hay un poquito de nada, claro. Pero aquí hay un ostión guapo, nos quedan 30 kilómetros de vuelta más o menos, pero bueno, con paciencia, si fuera fácil, con paciencia, el ciclismo ya sabemos lo que es. El mountain bike y ese bloque. Vamos al día, señores.
Pero esto es una piscina. Esto es una zona de ahí por aquí. Te subes arriba y puedes pescar. Esto es privado ya, de la casa rural. Y abajo está el lago artificial. Y hay un alojamiento rural. Mulida en sala, ese es el nombre. Mira qué guapo. Con su césped. Qué bonito. Qué bonito. Naturaleza. Un pony. Y el caballo de los indios. Bueno, ahora vamos hacia Monistrol de Calders. Un momento, José María va bien. Pero se ha pegado un buen leñazo, ¿eh? Tiro el pie en el agujero. A ver si llegamos al restaurante. Y una escultura también. No es así, ¿eh? Sí. Muchas esculturas, sí. Bien, aquí en Monistrol de Calders hay una pintura muy interesante. Graffiti. Pues un graffiti. Toda una fachada grafiteada. Bueno, pues salimos de Monistrol de Calders. Et fa mal. Ja comença a refredar-se, ja. Arribaré patint. Però patint, eh?